bien bonito, pero no, no sé qué sea. ¿Qué tal, amigos? Un bendecido día para todos. Ahora sí, muy buenos días. Ahora está un día muy bonito, muy bonito, muy agradable, un poco ventoso, pero fresquecito, así como que de esas veces de que no hace frío y no hace calor. Bueno, amigos, vamos a compartirles unas nuevas aventuras. ¿Se acuerdan que hace mucho estábamos compartiéndole lo que la gente tira en USA? Pues va a ser algo similar, nomás que poquito diferente. Ahí está mi gavilla ya lista, preparada, ¿verdad? Ya está lista. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir a algo que les va a interesar mucho a muchas personas y van a ver cómo es el procedimiento que se hace. Sí, así es. Ahorita y más adelante les vamos contando cómo va a estar la cosa. Como quiera, aquí ya listos y preparados, pues. Ya tenemos la troquita, la trailita, lista para ver qué es lo que la suerte nos brinda hoy en este día. Bueno, amigos, pues la vista lo dice todo. Estamos aquí. Estos son los nuevos videos que vamos a compartirles. Se trata de stories que se compran en subasta, en línea. Así es como yo los estoy comprando. Ya tenemos tiempecito comprando esto, nomás que no les habíamos mostrado. Por ahí hemos platicado que compramos estos, pero nunca habíamos mostrado. Entonces, primera vez que vamos a mostrar. Vamos a ver el que nos ganamos hoy, el que compramos. Vamos a ver cómo está. Bueno, pues llegamos a la hora de la verdad. Este es el almacén que compramos. Como les digo, esto se compra en línea. Se compra en línea y depende quién esté apostando. Estos empiezan, por ejemplo, de $10 a subastearse. Y se puede ir aumentando solamente de 10 en 10 en 10. Y ya cuando está llegando los últimos 5 minutos, si está muy interesante lo que están subasteando, pues se va para arriba. Bueno, por este almacén yo pagué $100. Y yo me animé a apostarle nada más por esto. Porque miré esto. Vienen siendo... Zumba. ¿Pero de qué son? ¿Zumba de qué? Del juego de Wii. O sea, si traen los juegos, está suave. Mire. Ahí está. Vamos a hacer zumba, vamos a ver cómo se hace zumba. A ver cuántos trae. Si costeó pagar los $100 o no. Ok, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 juegos. Los trae. Está con recibo. Hasta con recibo, ¿eh? Uh-huh. Este originalmente costó $24.99. Este otro $34.99.
Ahí los traen. Trae su recibo. Ahí sí traen su recibo, ¿eh? Este es de baile, dancing, dice. Dancing número 4. Este también es dancing número 2. Sims. El carnival. Este costó, originalmente valía $39.99 más taxis, o sea que viene saliendo como en $42, $43. Este de $14.99. Y este no lo trae, lo robaron. Pero este sí. Super Mario. Este está suave. Este es de Nintendo, ¿no? También de Wii. Ahí está. Bueno, ya, como digo, yo por esto jueguitos me animé a pagar $100. Ya vamos a ver, pues, qué más hay por ahí. Como esta maleta, zapatos, miren. Ahí están unos Vans. Uh-huh. ¿Están en buen estado? Son buenos. Son de marca. Número 10 y medio. La medida que uso yo, ¿eh? Y ya fregué. Si me miran con estos tenis, ya saben de dónde salieron, ¿eh? ¿De modo? Bueno, pues es que... están en buen estado. Miren. Estos para el trabajo. Medida 11. Y de con casquillo, ¿eh? También. Más que aquí le pusieron el nombre de la persona, pero no le hace. Una lavadita y vámonos. Yeah. Ya, pues es que a veces hasta atún, ¿eh? Una cosa que nosotros hacemos en los almacenes, sea como sea, toda la comida que sale, nosotros la ponemos enfrente de nuestra casa para que la gente, porque hay mucha gente, pues ahora sí, que no tienen casas, gentes que no tienen casa, que no tienen trabajo, hay gente muy necesitada, entonces nosotros todo eso lo ponemos enfrente de nuestra yarda. Y aquí en Estados Unidos se acostumbra que todo lo que está de la banqueta al lado de la carretera, todo es regalado. Entonces mucha gente se bendice con eso, y también por eso hacemos esto, porque pues ayudamos a la gente, nos ayudamos nosotros poquitos, ayudamos a la gente que muy necesitada. Igual también hacemos nuestra yardita y también damos a bajos precios. Lo importante es nomás de que el dinero se mueva y que se recupere poquito de lo que gastamos. Entonces, ya si pues nos queda algo de ganancia, pues bueno, qué bien. Bueno, pues vamos a seguir. Abrimos esta mochila. Ya, miren. Son guantes. Un espejo. Guantes. ¿Quién dijo yo? Yo nunca me he puesto unos guantes, pero pues le voy a hacer como le hacen. Así como cuando están con el otro contrincante. Pero ya he puesto los guantes. Es más, cosas que no me quedan. Pero le hace. Y luego le dice, ven. No le hacen. Un par de guantes, ¿eh? Esto está en mejor condición, ¿eh? Bueno, ya. Basura. No, mochila. Habrá un cheque por ahí. ¿Ya paró? Sí, ahorita vamos a cortarle. Ya si sale algo bueno se los mostramos. Pero como quiera, este fue el almacén. Déjalos paso por acá. Para que se echen el taco de ojo. Este fue el almacén
de 100 dolaritos, hasta un ventilador. Un ventiladorcito, por allá está la otra parte. Una camita para las princesas de la casa. Creo que está una güira por allá, se ve. Una lámpara, ¿sabes qué es? Una computadora de papeles por ahí. O acá está la parte del ventilador. Bueno, la aspiradora. Aquí te encuentras de todo, amigos. Unas fotos que no se deben de mostrar. El monedero de los que eran de aquí. Por ahí un montón de trochilitos, almohadas. Sí, acá tenemos una, esto fue lo que se me hizo interesante también. Una huida de pila, marca Craftsman. ¿Eh? Bueno, vamos a sacar las cosas y ya cargada la troca, vamos ahí. Si salga algo de interesante, les compartimos. Esta mesita tenía yo, como que se me hacía que era, y pues aquí tiene para... Es como un escritorio, yo creo. Sí, ahí está. Aquí tiene para conectar los teléfonos y la electricidad también. Y esto a lo mejor... Se me hace que hay unos teléfonos que los pones aquí y se cargan. Pero sabe qué teléfonos serán. Bueno, ahorita continuamos. Bueno, ya ahorita les mostramos lo que salió de algo más. Bueno, unas ya les había mostrado. Pero aquí una cosa también de lo que hay. Que... Okay. Una cosa de lo que hay aquí es de que tienes que limpiar. Casi por lo regular te piden $100 de depósito. Y lo único que tienes que hacer es agarrar la escoba, un recogedor y limpiar. Para que te den tus $100 de regreso. Si no limpias o no te llevas lo que... compras, si no te llevas lo que hay aquí adentro en el almacén, no te regresan esos $100 y luego y después ya no puedes comprar también tú, ya no te permiten que te eliminan de la cuenta, porque para esto hay que hacer una cuenta para poder comprar almacenes. Ahorita les muestro lo que nos... La huira, quiero ver a ver si jala. Ahí tengo unas andaderas y unas muletas que salieron en otro almacén que no les había enseñado. Pues ahí no tomamos video, pero como quiera, pues ahí salió en esos, ya tenemos para regalarle a nuestros viejitos. Vean, esta sopladora eléctrica también salió ahorita. Y este sofazote está para los perros, pero pues, a lo mejor sí me han de dar $1 por ahí. O 5. No, $1 que me den. Está bien. Bueno, vamos viendo. Esta huira, como les había dicho, era una Craftsman. Ya la revisé un poquito más. Es de 20 voltios. Está potente. Y aquí tiene para trabajar recio o trabajar quedito. Está livianita. Aquí tiene esto para laquear. O no sé para qué, pero... Bueno, no, le presionas aquí, a ver. ¡Ay, papá! Ya recuperé mis $100. Le agarramos. Ahí nos encontramos ahorita una cajita, no la hemos abierto. Viene siendo de esto. Aquí nomás se le mira la manzanita. Y acá dice iPhone. Aquí estaban en estas cajas. Ahí salieron esas secadoras de pelo. Y para hacerse chongos. Un peine eléctrico también parece. Nos falta abrir esa mochila roja. Ya esto ya chequeamos poquito. Pues no al 100. Pero... Aquí hay fotografías y cosas para los perritos, ropa.
y pues falta revisar más al 100 todo, pero ahí a lo rápido, como les dije pues al principio del video, el almacén a mí me gustó por estos jueguitos que he contado, 11 juegos, son 12 cajas. Ok, no le hagamos tanto de pedo, vamos viendo aquí. No, está livianita la mendiga. Sí se siente como pesadita, pero a ver, necesito unas otras manos. Ándale. Sí se siente pesadita, ¿eh? Sí se siente, pero ¿qué creen? ¿Tendrá o no tendrá? No sé cómo se abre. Dale, que nos estabas poniendo nerviosos. No, hombre, no salió nada. Estaba vacía, pero como digo, no hemos esculcado todas las cajas bien. Posiblemente por ahí está el contenido de allí, de eso. Ya nomás para finalizar el video, amigos, vamos a abrir esta maleta. Esta no la hemos abierto. Aquellas, pues ya les enseñamos que están ahí. Están los guantes. ¿Quién dijo yo? ¿Y quién es el otro contrincante? Porque el que dijo yo, falta que salga su contrincante, porque pues yo no le hago ese pedo. Ok, ya está como se abre. Aquí. Vamos viendo. ¿Qué será? No, pues ropa. Pues qué más va a ser, ¿verdad? Ah, caray, acá brilló algo. ¿Se miran? ¿Se miran, amigos? Está suelto, ¿eh? Ah, no. Es de la chamarra, me traicionaron. Me andaba transeando yo solo. Bueno, amigos, a lo que se ve ropa por ahí. Ropa, calcetines y no más. Entonces pues ya no se pierdan, amigos, que vamos a continuar haciendo esto. De hecho, hoy mismo tenemos que ir a recoger dos almacenes más. Ah, una cosa que se me olvidaba decirles, amigos, una cosa, en estos almacenes está complicado la cosa, porque pues se tiene que no arriesgar, pero también a veces el que no arriesga no gana. Fotografías, documentos así como muy personales, como de los taxis o pues más que nada eso, esas dos cosas tienes que ir a regresarlos si te encuentras. O sea, tienes que llegar y esculcar todo, y si te encuentras todas esas fotografías o documentos de muy personales, IDs o cosas bien personales de uno, tienes que ir a regresarlo a donde compraste el almacén. Así es de que para que le piensen, si van a comprar almacenes, no vayan tan lejos, porque luego tienen que regresar después de las, a veces que está dos vueltas que se avienta uno para ir a vaciar esos almacenes. Ahora sí, amigos, ahí estamos. Bendiciones.